Atención, tres personas fueron asesinadas en la misma noche en Tuluá. Se trata de hechos aislados. Entre las víctimas se encuentran el dueño de un establecimiento comercial. Policía descarta que se trate de extorsión. Identificado el hombre cuyo cuerpo fue hallado en un lote del barrio Pueblo Nuevo. Autoridades tras la pista del asesinato de un hombre en estación de servicio en la salida sur de Tuluá. Agitado movimiento político en campañas de la alcaldía. Acompañamos a Jorge Castaño, John Jairo Gómez Aguirre y Marco Arbeláez. En deportes, Tuluá FS se prepara para su próximo compromiso con el triunfo el próximo sábado. Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con información y presten mucha atención porque tres personas fueron asesinadas en menos de una hora en la noche de este miércoles 7 de agosto en Tuluá. En tres hechos aislados aumentó el número de víctimas a 66 en lo que va del año 2019 en la Villa de Céspedes. El primer caso se registró hacia las 8:50 de la noche en la carrera 27A con calle 12C del barrio La Inmaculada. En ese sitio, desconocidos asesinaron de dos disparos en la cabeza y en el hombro derecho a un hombre identificado como Miguel Edinson Torres Giraldo, de 28 años. Es una persona que presenta antecedentes, había sido capturado en días anteriores por las patrullas de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Era una persona que se dedicaba al expendio de sustancias alucinógenas y fue ultimado allí con arma de fuego en el sector del barrio La Inmaculada. Media hora después, en el barrio La Santa Cruz, en la zona oriental de la ciudad, sicarios motorizados le propinaron tres disparos en diferentes partes del cuerpo a un joven de 18 años, identificado como José Arley Mancipe Motato, quien falleció minutos después en la clínica María Ángel. Una persona que también está asociada a temas de microtráfico de la estructura La Cruz es asesinado sobre la vía nacional en el sector que corresponde allí al sector de La Cruz. La racha criminal continuó en un establecimiento de comidas rápidas ubicado en la esquina de la carrera 35 con calle 32 del barrio Victoria. En ese lugar, desconocidos atentaron contra el propietario de ese establecimiento comercial, identificado como Julián Andrés Buitrago Grajales, de 35 años, conocido como Pícoro, quien debido a la gravedad de las heridas falleció poco después en la clínica San Francisco. De una persona reconocida en el municipio por su actividad económica. Estamos investigando de acuerdo a las primeras informaciones obtenidas de manera preliminar con los familiares, manifiesta no estar siendo objetos de ningún tipo de amenaza o extorsión. Entonces estamos trabajando en las diferentes hipótesis, pero descartando inicialmente estas dos, toda vez que los mismos familiares manifiestan que no hayan sido víctimas de ella. Dos de ellos realmente asociados de violencia instrumental, derivado del microtráfico en el municipio, y uno de ellos que sí es un caso totalmente aislado, no tiene que ver con esa confrontación, sin embargo ha sido un caso priorizado por nuestro señor alcalde, el cual el mismo día anoche di unas instrucciones puntuales a la Policía Nacional para que dispusiésemos todo el aparato investigativo en coordinación con la Fiscalía General de la Nación para lograr esclarecer este hecho de este comerciante. Las autoridades refuerzan la seguridad para desarticular la delincuencia que opera en varios sectores de la ciudad. Obedece a una reestructuración, un reacomodamiento de esas estructuras criminales que a principio de año y en el primer semestre se impactaron fuertemente. Recordar el tema de la operación denominada Avenida Cali, el tema de la operación de los del retorno y diferentes actividades que se han venido desarrollando en contra de esas estructuras han quedado vacíos, han quedado personas que quieren asumir este liderazgo delincuencial y sicario en el municipio, y eso nos ha venido arrojando el tema de los homicidios en gran parte. Las autoridades identificaron al hombre cuyo cuerpo fue hallado en un lote del barrio Pueblo Nuevo el pasado martes. Como Juan Ricardo Urrego Monroy, fue identificada por las autoridades la persona que fue hallada muerta en un lote baldío en inmediaciones del barrio Pueblo Nuevo, en Tuluá. La víctima, de 27 años, quien residía en el barrio Victoria, según el informe oficial de la policía, estaba en avanzado estado de descomposición, vestía buzo de color azul con rayas blancas, jean de color azul y zapatos color café. El occiso no presentaba signos de violencia física, por lo que la causa de la muerte está por establecer. Una persona que, de acuerdo a las primeras informaciones, nació en el departamento de Antioquia, pero se había radicado en el municipio de Tuluá. Estamos adelantando las primeras investigaciones a ver cuál es la situación. Esa persona no registraba antecedentes judiciales. De acuerdo a lo que dictamina medicina legal, esa persona fallece luego de un impacto con arma de fuego producido a la altura de su cráneo, y es allí que esa persona lastimosamente fallece. Bueno, realmente no tenemos esa información. Cuando surgen estos hechos, salen muchos alias, salen muchos conocidos. Ya será la investigación la que nos diga realmente cuál era su actividad económica, a qué se dedicaba, y que las mismas familiares nos ayuden a dar una hipótesis o un indicio de qué pudo haber ocurrido.
Avanzan las investigaciones sobre el asesinato de un hombre en la estación de servicio sobre la salida sur de Tuluá. Bueno, allí estamos trabajando también inicialmente de acuerdo a lo que se ha podido establecer con esta persona o el propietario de este establecimiento de comercio. Él manifiesta de que en tiempo atrás, hace varios años atrás, sí fue víctima de un tema de extorsión, pero posteriormente y luego de un hecho fatal donde uno de sus familiares pues fallece, nunca más se volvió a presentar este incidente de amenazas o de extorsión. Era una persona pues muy de confianza de este comerciante. Estamos averiguando y en eso estamos dirigiendo la investigación, si tiene algún tipo de relación con la actividad económica o con su trabajo como labor y como persona de confianza, o si obedece a otro tipo de circunstancias. Realmente la investigación está compleja porque no tenemos mayor información, realmente estamos iniciando desde cero. Hubiésemos querido que en una estación de servicio tan importante tuviésemos cámaras de video, hubiese sido de gran ayuda, pero lastimosamente tampoco se contaban con ellas. La vía nacional pues tienen acceso fácilmente a las rutas de escape que utilizaron estos bandidos. Entonces la investigación va a empezar desde cero, pero estamos trabajando en ello. Estamos todos los días tratando de buscar información y a medida, muy seguramente, que el tiempo va pasando, la comunidad va a empezar a hablar y va a empezar a aportarnos información importante para esclarecer este homicidio. En otros operativos la policía capturaron varias personas por diferentes delitos. Sí, realmente en las diferentes actividades que realiza el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, este fin de semana se lograron 4 capturas de personas dedicadas al tráfico local de estupefacientes. Tenemos una persona capturada por el delito de hurto. Esa persona, mediante la utilización de fuerza y un arma blanca, había hurtado un celular. Posteriormente, mediante persecución, se logra la captura del mismo y la recuperación de este terminal móvil. Tenemos una persona que agredió a su esposa, pareja sentimental, y también fue judicializado por el delito de violencia intrafamiliar. Tenemos la recuperación de un bovino que había sido hurtado en el sector rural y que estaba siendo trasladado lógicamente en un vehículo. Posteriormente, al llamado de los afectados, se logra la recuperación y la captura de esa persona que había cometido en este caso el delito de abigeato, y tenemos una persona capturada por el delito de daño en bien ajeno. Continuamos trabajando día a día, ya están los resultados y lo que queremos es día a día poder mejorar los indicadores de seguridad ciudadana del municipio de Tuluá. Sí, vamos a continuar con los operativos, lo que queremos es consolidar el Parque Boyacá. Ya se afectó a través de la desarticulación de una estructura dedicada al tráfico local de estupefacientes y al hurto y a la receptación, pero ahora necesitamos también consolidar el tema de la percepción de seguridad en este sitio y en ello vamos a seguir trabajando con los diferentes apoyos que nos vayan llegando. En el caso de un capturado por violencia intrafamiliar, el comandante de estación de policía mayor Héctor Toro entregó más detalles. Esta persona es capturada, hubo una llamada que hicieron la línea de emergencia 123 y es allí en el cual el cuadrante 12, más exactamente en el corregimiento de Agua Clara, se logra la captura de Felipe Romaldo Angulo Batalla, una persona de 49 años de edad, quien agredió físicamente a través pues de puños y de golpes a su pareja sentimental. Esa persona fue trasladada, la víctima, al hospital Tomás Uribe, presenta hematomas y cortes a la altura de uno de sus ojos y también en uno de sus labios. El capturado fue dejado a disposición de la URI, de la Fiscalía en la Nación, y está próximo a ser llevado a audiencia de control de legalidad la captura. En su más reciente visita al municipio de San Pedro, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, entregó un parque biosaludable con batería sanitaria, pupitres y zapatos escolares a estudiantes pertenecientes a una institución educativa de esa población, al igual que recursos para el plan de alimentación escolar PAE de esa localidad. En su visita al municipio de San Pedro, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, socializó parte de su programa que busca fomentar que el sector campesino en la región se convierta en pequeños empresarios productivos. Bueno, ese proyecto que venimos haciendo con todos los campesinos, nosotros queremos reactivar el campo, queremos que haya campesinos empresarios, y eso precisamente es lo que venimos haciendo con el plan frutícola, pero además con el apoyo que da la Secretaría de Agricultura, tanto en seguridad alimentaria para mujeres, para huertas escolares y también, por supuesto, a campesinos que tienen proyectos productivos y que nosotros los apoyamos en muchas oportunidades para hacer transformación. Por ejemplo, uno de nuestros emprendedores que lo apoyamos con toda la maquinaria para hacer la transformación del cítricos, el limón u otros cítricos, y hoy estamos viendo pues que están vendiendo estos productos, y no solamente eso, sino que le compran el limón a los productores campesinos. Entonces eso es lo que hace posible que haya esa cadena productiva
logremos que haya un valor agregado, pero que nuestros campesinos también vendan los productos a buen precio. La comunidad del área rural de San Pedro se mostró agradecida con el apoyo del gobierno departamental con estas iniciativas para impulsar a esta comunidad la sostenibilidad laboral y económica. Y decirle que tenemos la asociación, que estamos sacando huevo campesino, utilizando forraje, silvopastoreo, y es un huevo limpio. Entonces le agradecemos a ella porque gracias al apoyo, a la gestión de ella, nosotras ya estamos generando empleo a las adultas mayores. Entonces, en el momento, como el proyecto son 250 gallinas, tenemos un adulto mayor, que es una adulta mayor que está trabajando con nosotras, estamos comercializando y pues necesitamos como más apoyo para tener más gallinas para ir trabajando. Las mujeres y la generación de empleo son prioridad para la mandataria seccional en sus distintos programas de gobierno. Con el propósito de fomentar estilos de vida saludable y apoyar las ideas de negocios de los pequeños empresarios del municipio, se llevó a cabo el Festival de la Felicidad. Aplicando una buena rutina de ejercicio, se llevó a cabo la primera edición del Festival de la Felicidad, Salud y Bienestar, actividad de más comercial, que tuvo como escenario el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas de Tuluá. Hoy en día todos queremos ser felices, ¿sí? Pero no hay nada que le haga más feliz a una persona que estar con su familia y poder compartir ese tiempo con la familia. Entonces, pues confluimos o unimos estos dos conceptos de familia con felicidad, y a mí personalmente mi familia me hace feliz, entonces de ahí sale el nombre de Felicidad. Varios expositores dieron a conocer sus ideas de negocio durante la jornada. Yo pienso que sí, nosotros vivimos en una región donde nos la gozamos toda. Sí, buscamos espacios para gozárnoslas y bueno, este es un espacio y qué más que el Coliseo de Ferias, que quedó muy lindo, este espacio es muy chévere, pues aprovecharlo en estas actividades tan enriquecedoras. Se espera que se realicen más ediciones con Salud y Bienestar en el marco del Festival de la Felicidad en la Villa de Céspedes, un evento que contó además con el apoyo de la Cámara de Comercio del municipio. No, la idea es que esto sea algo institucionalizado, este es el segundo festival, hemos tenido buena convocatoria y bueno, la idea es que la empresa se involucre mandando a sus empleados y compartiendo con ellos este Día de la Felicidad, con su familia. Vamos a una primera pausa comercial, al regreso esperen más información en CNC Noticias. En el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños. ¿Querés conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar. Gracias al PAE, 371.765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios. También entregamos 268.247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente. Y 300.000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases. Iniciamos la construcción de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes. Logramos con los más porras que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle. Además, apoyamos también la educación rural a través del PER, beneficiando a 53.705 estudiantes con proceso de formación. Seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive.
Ahí viene Kate, qué vergüenza. Ay, André, todavía con esas gafas remendadas. Vamos para donde los profesionales. En Óptica Deluxe contamos con tecnología de punta, de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas. Con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler, que realiza mediciones de forma rápida y precisa. Óptica Deluxe me encanta y el examen es gratis. El apoyo de la Cámara de Comercio de Tuluá nos ha aportado el diseño de la planeación estratégica. A decir, bueno, ya pasé de ser artesana a ser emprendedora, ahorita va a pasar a ser empresaria. Y para mí es un orgullo ser parte de la familia Crece. La Cámara de Comercio de Tuluá. ¿Y tú qué esperas? ¿Y usted qué espera? ¿Usted qué espera? Continuamos con las noticias. Se promueven las campañas políticas. El candidato a la alcaldía de Tuluá por el Partido Conservador, Jorge Alberto Castaño, visitó el barrio La Alameda y sectores cercanos. Ahí estuvo CNS Noticias. Casa por casa, Jorge Castaño recorrió el barrio Alameda, presentándose y dando a conocer sus propuestas y escuchando las inquietudes de la comunidad. El candidato se sintió satisfecho. Dale, que está muy bien. Muchas gracias. El día de hoy, ¿continúa usted con estas visitas a los hogares tulueños? ¿Cómo va? ¿Cómo avanza? Muy bien, avanzamos bien. Seguimos viendo ese respaldo y ese amor que tiene la gente, esa pasión que ya se empieza a sentir. Y más cuando lo ven a uno, que ya identifican que Jorge Castaño representa pues la continuidad del modelo implementado en la ciudad. Entonces, esto es muy, muy energizante para mí, porque ver este respaldo de la comunidad es muy importante. Bien, ¿qué barrios van a continuar y deben de esperar la visita de Jorge Castaño? No, yo ahí los dejo porque vamos a visitar todos los barrios de nuestra ciudad, incluido también los corregimientos de nuestra ciudad. Entonces venimos en una agenda muy apretada, vamos a tratar de hacer más o menos 4 caseos en la semana para que la gente esté atenta que vamos a estarlos visitando. Bien, ¿esa forma de hacer política, de llegarle a la gente, funciona? Claro que sí, aquí no hay como el mano a mano, que la gente escuche de primera mano el programa de gobierno que se tiene para implementar en la ciudad, para que miren cómo voy a dinamizar la ciudad en estos próximos 4 años, cómo vamos a renovar nuestro municipio. Bien, ¿qué le dice la gente cuando llega a los hogares? No, hay un ánimo, ya hay un reconocimiento, porque venía en un trabajo de reconocimiento, presentándome a la comunidad, y ya lo que me invitan es a pasar a sus casas, a escuchar ese programa de gobierno, porque están muy interesados en estas propuestas para que la ciudad siga avanzando. El candidato espera continuar las visitas a todos los barrios de la ciudad de manera personal para contar a la ciudadanía las propuestas de la Fuerza del Cambio. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, crea estrategias para la producción del coco en el Valle. Una alianza entre la DIMAYOR y la Gobernación del Valle permitirá que llegue un fondo de inversión extranjera para acometer obras en el Estadio Pascual Guerrero de cara a los eventos futboleros de talla internacional que se realizarán en Colombia el próximo año. Para poder lograr que se mejore el Estadio de Cali, pues por supuesto necesitamos inversionistas y él está muy comprometido con ese proceso. Y tendríamos unas construcciones alrededor del estadio para renovar toda la zona. Y ya seguramente la próxima semana va a llegar una primera carta de intención en ese sentido. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, adelantó gestiones para que Cali sea confirmada como una de las sedes de las semifinales de la próxima Copa América que se disputará en Colombia y Argentina. Nosotros haciendo la gestión, insistiendo para que una semifinal de la Copa América pues pueda ser en la ciudad de Cali. Ya lo hemos venido hablando, ahorita hablamos con el doctor Jesurún y bueno, creo que lo más probable es que nos traigamos esa semifinal para Cali. Vamos a hacer todo el esfuerzo para que Cali sea una de las sedes de las semifinales de la Copa América. También se buscará que el estadio esté acorde a los grandes eventos y para ello se mejorará la iluminación y los entornos del escenario deportivo. Hay que cumplir con esos requisitos y esa inversión hay que hacerla urgente. Seguramente después de los Panamericanos viene la comisión de Conmebol a revisar estadios y ellos darán el diagnóstico de lo que se requiere. Las veredas de Chuzo y San Isidro en Obando ya disfrutan del servicio de agua potable. Los habitantes de los sectores rurales del Chuzo y San Isidro en Obando ya disfrutan de un servicio de agua potable de calidad
gracias a las obras que ejecutó Vallecaucana de Aguas con recursos gestionados por la gobernadora Dilian Francisca Toro ante el gobierno nacional. Se hizo una inversión de alrededor de 1.200 millones de pesos para beneficiar 530 habitantes en las poblaciones del Chuzo y San Isidro, en el municipio Obando. El gobierno departamental realizó la optimización del sistema de acueducto y la planta de tratamiento de agua potable interveredal, cumpliendo los compromisos adquiridos en los conversatorios ciudadanos El Valle Está en Voz para estas dos localidades. Específicamente se organizó todo el tema de filtros, se organizó el filtro dinámico, se optimizó la bocatoma, el desarenador, se instalaron 1.8 kilómetros de tubería de la Petar hasta el Chuzo y asimismo se instalaron 600 metros de tubería en diferentes tramos en el acueducto de San Isidro. La gobernadora Dilian Francisca Toro, a través de Vallecaucana de Aguas, priorizó el sector de agua potable y saneamiento básico, aportando grandes obras de acueducto, alcantarillado y aseo que han cambiado y transformado vidas. Garantizar el suministro de agua potable a estas dos poblaciones a través del Plan Departamental de Aguas, en cabeza, por supuesto, de Vallecaucana de Aguas. Gracias a las obras realizadas por Vallecaucana de Aguas, se ha logrado que muchos vallecaucanos cuenten con el vital líquido apto para el consumo humano. Nuestra responsabilidad y compromiso es continuar recuperando la confianza inversionista para que grandes empresas sigan llegando a Tuluá y ofrezcan empleos de calidad con todas las condiciones. Por eso es necesario seguir creyendo, seguir haciendo a Tuluá más atractiva, continuar renovándola en su infraestructura. Debemos creer en nuestros pequeños comerciantes que generan empleo en la ciudad. Que las empresas que lleguen, las nuevas obras que se realicen y los espacios para los nuevos comercios lo hagan los tulueños. Creamos en nosotros, creamos en Tuluá y que el cambio continúe. El Fondo de Inversión Extranjera se interesa en invertir para mejorar las condiciones del Estadio Pascual Guerrero. Una alianza entre la DIMAYOR y la Gobernación del Valle permitirá que llegue un fondo de inversión extranjera para acometer obras en el Estadio Pascual Guerrero de cara a los eventos futboleros de talla internacional que se realizarán en Colombia el próximo año. Para poder lograr que se mejore el Estadio de Cali, pues por supuesto necesitamos inversionistas y él está muy comprometido con ese proceso. Y tendríamos unas construcciones alrededor del estadio para renovar toda la zona. Y ya seguramente la próxima semana va a llegar una primera carta de intención en ese sentido. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, adelantó gestiones para que Cali sea confirmada como una de las sedes de las semifinales de la próxima Copa América que se disputará en Colombia y Argentina. Nosotros haciendo la gestión, insistiendo para que una semifinal de la Copa América pues pueda ser en la ciudad de Cali. Ya lo hemos venido hablando, ahorita hablamos con el doctor Jesurún y bueno, creo que lo más probable es que nos traigamos esa semifinal para Cali. Vamos a hacer todo el esfuerzo para que Cali sea una de las sedes de las semifinales de la Copa América. También se buscará que el estadio esté acorde a los grandes eventos y para ello se mejorará la iluminación y los entornos del escenario deportivo. Hay que cumplir con esos requisitos y esa inversión hay que hacerla urgente. Seguramente después de los Panamericanos viene la comisión de Conmebol a revisar estadios y ellos darán el diagnóstico de lo que se requiere. Las directivas del Hospital de Versalles destacan el apoyo de la Gobernación del Valle con la entidad. Directivas del Hospital San Nicolás de Versalles agradecieron a la Gobernación del Valle por el respaldo y ayuda permanente en mejorar la calidad de servicio de este centro hospitalario, teniendo en cuenta que a través del programa Hay Hospital del Ministerio de Salud, que mide los hospitales públicos en indicadores como gestión, salud pública y funcionamiento departamental, presentó un buen balance, ubicándose en el primer lugar en Colombia. Esto gracias al gran compromiso y apoyo de nuestra gobernadora Dilian Francisca Toro, al respaldo departamental, al apoyo de la administración municipal y también a la motivación y el compromiso de nuestro equipo de trabajo, lo que ha permitido mejorar los indicadores de salud y así poder fortalecer la estrategia de atención primaria en salud. El Ministerio de Salud clasifica 933 hospitales y los 10 primeros lugares hay 6 hospitales del Valle del Cauca,
como lo son también el Hospital Divino Niño de Buga, el de Río Frío, Argelia, el Dobio y Trujillo. El resultado tiene que ver con la gestión de los hospitales, pero tiene que ver con la gestión del departamento. Quizás el mayor aporte que nosotros hacemos es en la mejoría de los indicadores de salud pública. Es decir, que es un trabajo colectivo de los gerentes de los hospitales y el gobierno departamental. De esta forma, la gobernación trabaja con la red de salud pública del Valle, obteniendo resultados satisfactorios, mejorando sus indicadores de calidad y condiciones financieras. Vamos a una pausa comercial. Al regreso, espere los deportes en CNS Noticias. Hola, mamá. Sí, por fin me pagaron la quincena y pude comprar una olla arrocera, una vajilla, una licuadora y una plancha espectacular. ¿Dónde? ¿En Almacén Todo? Sí, en Almacén Todo, con artículos de buena calidad y en las mejores marcas. Ventas al por mayor y al detal. Visítanos, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Almacén Todo, en Tuluá Valle. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía, a 200 metros de la variante, vía Campestre. Campo Alegre, El Paisita Campestre, en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973, celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. El 2507. Yo también jugué el mismo número. ¡Ay, lo felicito, mi hermano! Yo vengo por 20 milloncitos. Tú decides cuánto apuestas. Tú decides cuánto ganas. Acércate ya a cualquier punto gane y juega. Aplica descuentos de ley. Regresamos con los deportes. La gobernadora del Valle hizo la entrega de la primera fase del estadio del municipio de San Pedro. Directivas de Indervalle exhortaron a las comunidades a cuidar de estos escenarios deportivos y a tener más sentido de pertenencia por las obras realizadas en esa localidad. En el municipio de San Pedro, centro del Valle, la médica Dilian Francisca Toro aprovechó su visita para dotar a los niños que hacen parte del programa Valle Oro Puro de elementos básicos para la recreación y el deporte. Asimismo, fue invitada a hacer el saque de honor en un compromiso futbolístico en el gramado del Estadio Municipal, escenario deportivo al que la mandataria seccional ha invertido importantes recursos en su primera fase para ubicarlos entre los escenarios remodelados por el gobierno departamental durante este cuatrenio. Realmente era una obra muy necesaria. Cuando vinimos al conversatorio, como lo dijo Célimo, esa fue la obra que más insistieron en solicitar, que era el estadio. Nosotros hicimos la primera fase, que es la de poder hacer la cancha, porque sin cancha pues no tenemos estadio, y el encerramiento, que por supuesto es necesario, porque si no, pues todo el mundo entra y daña lo que ya se había hecho. Esta obra costó 2.000 millones de pesos, es una obra que le va a servir a niños, a personas de tercera edad y a los rodillones también.
porque aquí veo también mucho rodillón. Así que puedan venir aquí a jugar fútbol, pero eso sí, sin dañarse las rodillas. El gerente de Indervalle hizo un llamado a los habitantes del municipio de San Pedro, en el centro del valle, a tener sentido de pertenencia por estos escenarios deportivos. Sí, de verdad que esta cancha pues fue una de las primeras solicitudes que nos hizo la comunidad. Hoy, cumpliendo lo prometido, la señora gobernadora haciendo la entrega oficial de este escenario, que no solamente va a servir para los niños que ya están jugando, sino también, como lo dijo ella en su momento, para los rodillones, una inversión de casi 2.000 millones de pesos, con toda la grama de un estadio profesional, con todo el sistema de riego adecuado, y de una vez todo está hecho para que solamente sea poner la posteadura, que sería la segunda fase, para tener una iluminación de un estadio profesional. La gobernadora del departamento aseguró en su visita a este municipio que el deporte aleja a los niños, niñas, adolescentes de malos vicios. Esfuerzo, sacrificio, dedicación son algunos de los factores que destacan el entrenador de la disciplina de esgrima y que se vio reflejada en los deportistas a la hora de competir en las pasadas justas departamentales. La capital industrial del Valle del Cauca fue la sede para que los deportistas de esgrima en representación de Tuluá hicieran un buen desempeño a título de su entrenador, el cual se lograron grandes cosas en estas justas regionales. Bueno, nos fue muy bien. De una u otra forma nosotros buscábamos coger, como todos los entrenadores, la medalla de oro en las modalidades más fuertes en las que fuimos, que fue el sable. No se logró. Se logró una medalla de plata en el sable femenino individual y se logró una medalla de bronce en el sable masculino individual. Son los dos atletas más fuertes que llevé. En ese orden de ideas, pues bueno, esto es competencia, todos fueron entrenados, todos fueron a ganar y en este caso pues la final en el femenino la ganaron por dos toques que de una u otra forma la niña sobrepasó los límites de la mía. Y en el masculino de la misma forma, el balance fue bueno porque los demás que fueron a coger experiencia, la cogieron en general muy buena experiencia, niños nuevos que los vi con mucha actitud, con muchas ganas, con muy buena preparación para dentro de 2 años ir por el resultado que debemos coger. Esto es un proceso lento, la esgrima como cualquier deporte, pero más la esgrima es un proceso de muchos años que requiere experiencia, que requiere competencia, que requiere ciertos hábitos y ciertas condiciones para entrenarlas, si estamos buscándolas todavía. Su monitor expresó que estos resultados se dan gracias a la disciplina que los deportistas han impregnado a la hora de medirse con sus rivales. Los resultados se ven a la constancia, los pocos que llegan se ven a la constancia de los muchachos, a las ganas de los muchachos, realmente es a eso. El trabajo que hacemos, el preparador físico que tengo aquí en el club, el trabajo que tengo yo, es un trabajo de guía. Nosotros somos guías, enseñamos cómo hacer la esgrima, cómo se debe hacer, cómo se debe competir, pero realmente el trabajo se debe a la constancia del atleta y a la disciplina de él, de que así las condiciones no sean las mejores en este momento, ni las más adecuadas para entrenar la esgrima como tal, pues vienen aquí y ponen todo su esfuerzo, toda su energía para que con las circunstancias que tenemos ellos entrenen y logren competir y aparte de eso quieran ganar. Lograr medalla de bronce es un gran arranque para los deportistas como Sadit Osorio, quien representó a Tuluá en la disciplina de esgrima en las pasadas justas departamentales. El deportista de esgrima Sadit Osorio hizo un balance de lo que fue su participación en esta disciplina, justas que para él tuvieron grandes rivales. Muy bien, pensé que me iría mejor, me sentí algo desganado inicialmente, proseguí en evolución, luego sentí que me lastimé, pero seguí duro y me quedé. Gané la medalla de bronce, quedé tercero. Motivado, con los compañeros entrenando duro y a prepararme para aquello. El monitor de tenis de mesa del municipio de Tuluá entregó un balance de esta disciplina en los Juegos Departamentales.
Bueno, los juegos departamentales para tenis de mesa son dos categorías, la categoría sub-13 y la categoría sub-15. En la categoría sub-15 fuimos con un equipo de pocos deportistas y con una poca posibilidad de medallas, pero así alcanzamos tres medallas de bronce, con Estefanía Rodríguez y también con la participación de Esteban Herrera y Yeudin Galindo, jugadores que están para próximos torneos nacionales y los fogueos de la parte de Supérate. Ya en la categoría sub-13 era la opción de medalla de oro. Estos jóvenes, había una niña con muy buena experiencia, había otro niño que había tenido algún fogueo anterior, en los años anteriores, pero al final de estos meses no tuvo el fogueo y el entrenamiento que debía hacer. Con ellos ganamos 6 de 5 de bronce y una de plata, ya que Isabela Ríos, que fue la niña que tuvo más resultados, estuvo muy firme en todas sus finales, pero no les dio para ganarse la medalla de oro. El pronóstico era 2 de oro para tenis de mesa y no lo pudimos lograr. Siempre estuvo por encima el municipio de Palmira y Cali, que fueron los que obtuvieron todas las medallas de oro. ¿En cuáles son entonces esos aspectos a mejorar entonces? Bueno, la idea es que para dentro de 2 años seguir trabajando con este proceso. Estos niños siguen para otros juegos departamentales, ya se están fortaleciendo las escuelas de formación. La idea es que estos niños no lleguen con poco fogueo, sino que la idea es que tengan, como el que te contaba ahorita en el caso de Isabela Río, que ya tenía 2 internacionales, y claro, allá se vio lo fuerte, la parte de experiencia, de controlar los partidos, los nervios, mientras los otros niños no pudieron con esa parte. Eran niños que solamente tenían torneos departamentales o un par de torneos nacionales. Entonces la idea es seguir trabajando, entrenando, que lleguen estos niños con más experiencia y seguir recibiendo el apoyo como lo hemos tenido con el Instituto Municipal en todo sentido y con los padres de familia y el Club Fantasmas de Tuluá. Bien, ¿ahora qué se viene entonces para tenis de mesa? Bueno, tenis de mesa siempre tenemos un buen programa, varias actividades. Ahorita tenemos todo este año pues el trabajo de escuelas de formación, que estamos trabajando de la mano pues todo el valle para mejorar a nivel nacional. También tenemos los torneos internos de nosotros acá en el club. También está la parte pues del Supérate, que son los intercolegiados, hay otro campeonato nacional y los juegos nacionales. Bueno, en fin, hay muchos eventos de aquí a diciembre donde tenemos que buscar clasificar o que podamos asistir con nuestros propios medios. El arquero de la selección Tuluá FS contó a CNS Noticias sobre los más recientes encuentros deportivos y las expectativas para enfrentar a Pijaos de Tolima. Los resultados pues no fue a lo que esperamos. Perdimos pues 3-2. El resultado pues que me tomo fue que pues personalmente pues marqué gol y tapé pena, pero no era lo que esperábamos. Entonces esperar aquí en Tuluá que saquemos el resultado que esperamos. Bien. ¿El equipo se va a enfrentar este sábado contra qué equipo y qué esperan? Esperamos un equipo que es fuerte. Ya vimos cómo juega, tenemos referenciado a unos jugadores que juegan muy bien. Jugamos contra Pijaos de Tolima y no, pues esperar que vengan acá y sacar el mejor resultado. Bien, van a jugar en casa. ¿Qué deben de mejorar entonces para poder enfrentar y ganarle a este equipo? Pues debemos mejorar, que cada vez que lleguemos concretar los goles. Y no, pues... Bien. En caso de triunfo, ¿qué significaría entonces esto para el equipo? Una motivación, porque es lo que estamos buscando, pasar a la otra ronda y lo que esperamos es que la gente también nos acompañe y esperar resultado a favor. Hasta aquí los deportes, vamos a una pausa comercial, al regreso espere más información. En el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños. ¿Querés conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar. Gracias al PAE, 371.765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios. También entregamos 268.247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente. Y 300.000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases. Iniciamos la construcción
creación de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes. Logramos con los más porras que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle. Además, apoyamos también la educación rural a través del PER, beneficiando a 53.705 estudiantes con proceso de formación. Seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá. El futuro está aquí. 290 locales en el primer nivel, 66 locales en el segundo nivel, 105 parqueaderos para vehículos, 220 parqueaderos para motocicletas, mall de comidas, zona de juegos. Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca. Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Tuluá enamora. Mora, Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Tramitar el pasaporte es sencillo, rápido y sin intermediarios. Citas disponibles todos los días. Los esperamos. Centro Comercial La Estación, Torre B, piso 1. Decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Dr. Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Bueno, bonito y barato, Surtites tiene su ropa. En Surtites Tuluá, medias, camisillas, batolas, camibuzos, pantalones, sudaderas. Surtites Tuluá, en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga, en la calle Octava número 1252. Surtites tiene su ropa. Majaba, Kifa, paisanos, majitos queridos, hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cancún. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión, Turquía. ¡Oh, qué lindo! Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Como autoridad en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho Mucho Sabor pagan impuestos, no ocupan espacio público, no como ají, se lo obsequiamos con las empanadas. Venga, disfrútelas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26-2341. Mucho sabor. Una nueva fecha del torneo profesional de fútbol de salón se jugará este sábado en el Coliseo Benicio Echeverri. Los invitamos este fin de semana, sábado 10 de agosto, para que nos vengan y nos acompañen acá al Coliseo Benicio Echeverri para el partido por la fase de octavos de final a las 7:30 contra Guerreros Pijaos. Tu apoyo es fundamental para seguir avanzando en el torneo. Un compromiso que no te puedes perder a partir de las 7:30 de la noche. ¡Te esperamos! Salió excelente, definitivamente. Hoy es el día. Voy a comprar la Lotería del Valle. Betuli, ¿vos ya la compraste? Pero claro, si todos los días es el día de mi suerte. Y voy por el premio de los 5 mil millones de pesos. Además, tenemos muchas oportunidades para ganar. Así que va, ¿vamos a qué? Vamos a gozar, vamos a ganar.
Como te gusta con los LM Black. Juega todos los miércoles. Lotería del Valle, cambia tu vida. Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. En Hermes Car, contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional, 350-887-7766, 320-6766. 688-4650. Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país, Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y Contec. Bebida natural, que no le falte en sus hogares, Panela El Trébol, energía para toda la vida. Apostamos por el desarrollo. Realizamos las obras que todos pedían y estaban esperando. Construimos la Tuluá del futuro y los beneficios del cambio y la transformación los disfrutarán usted y nuestros visitantes. Pronto, la experiencia de llegar al corazón del valle será inolvidable. Central de Transportes Tuluá y Alcaldía de Tuluá. Juntos por la transformación de la ciudad. Hoy en la sección de la Escuela de Policía Simón Bolívar con el coronel Olisquenio nos cuentan sobre la importancia de sacar la bandera en las fechas importantes para el país. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Hola amigo policía, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido a usted? ¿Cómo ha estado? Muy feliz porque todos mis primos están haciendo caso con lo que estamos todos diciendo, el respeto por los símbolos patrios. Estoy feliz porque en mi barrio todos sacamos bandera, eso se ve bonito, eso parece que estuviera jugando la selección Colombia. Pero oiga, amigo policía, pero ¿sabes una cosa? Yo ni siquiera para que es que uno saca las banderas. Amigo policía, cuéntenos. Bueno, así como tiene Palenque la pregunta de por qué debemos sacar las banderas, es bueno recordar hoy que es 7 de agosto. Se cumplen 200 años del Ejército Nacional y, por supuesto, de nuestro proceso de independencia y la estabilización del país, que llevó a ser una república y de ahí lo que nosotros conocemos como la historia en principio de la Nueva Granada, después de la Gran Colombia y por supuesto de lo que hoy día es Colombia. El 7 de agosto, el 20 de julio son fechas de orden nacional que nos invitan a sentirnos orgullosos de ser colombianos. Ahí es donde está la invitación para todos nosotros a que saquemos nuestras banderas y nos sintamos colombianos. Eso está por ley. La ley ordena que cada fecha patria debe el ciudadano sacar sus banderas y sentirse identificado con sus símbolos patrios. Pero por encima de que sea una imposición, aquí lo importante es que todos creamos en nuestra nación. Uy, pero 200 años, qué poco de tiempo, y todavía seguimos celebrando. Vea, yo me siento tan orgulloso cuando vamos por la calle y vemos de poco bandera y todo. Y ay, mi primo no quería izar bandera, yo le dije, primo, yo soy amigo de los policías, yo le gusta que uno hice la bandera. Vea, gracias, usted es muy amable, yo
Claro, la idea es que aquí, cuando nosotros respetamos nuestros símbolos patrios, cuando les enseñamos a nuestros niños el himno, la bandera, el escudo, la flor nacional, el árbol nacional, estamos generando en ellos un sentido de pertenencia. Ese sentido que nos tiene que hacer sentir orgullosos de ser colombianos y darle gracias a Dios por haber nacido en esta tierra tan maravillosa. ¿Sí ve, Palenque? Yo a mi primo, Fabio Federico, le dije que le hiciera la bandera. Yo me siento muy feliz, amigo policía. Muchas gracias porque siempre que vengo, usted me manda contento, me manda feliz. Y qué orgulloso me siento de ser colombiano. Eso, sintámonos todos orgullosos de ser colombianos y este 7 de agosto, que sea el momento para enarbolar nuestras banderas y decir que viva Colombia. ¡Que viva Colombia! Eso, primo. Ah, no, tengo mi primo. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Promociones en Clínica Ortho Advance. Ortodoncia desde 40 mil pesos, 20% de descuento en diseño de sonrisa, implantes orales desde 890 mil. ¿Qué esperas? Marca ya al 224-6204. Pide tu valoración gratis. Calle 27, número 3108. Una nueva fecha del torneo profesional de fútbol de salón se jugará este sábado en el Coliseo Benicio Echeverri. Los invitamos este fin de semana, sábado 10 de agosto, para que vengan y nos acompañen acá al Coliseo Benicio Echeverri para el partido por la fase de octavos de final a las 7:30 contra Guerreros Pijaos. Tu apoyo es fundamental para seguir avanzando en el torneo. Un compromiso que no te puedes perder a partir de las 7:30 de la noche. ¡Te esperamos! La familia Bravo Carvajal, de gran trayectoria empresarial y generadora de empleo, ofreció su respaldo total al candidato a la alcaldía Jorge Castaño, quien compartió con sus integrantes en la granja El Hato. Estoy muy agradecido y más cuando una familia con esta trayectoria, tulueños, que han hecho una labor excelente también por el municipio en la generación del empleo, porque a esto es lo que se le apunta y lógicamente en hacer las cosas bien, que respalden un proceso político que hoy garantiza el desarrollo de la ciudad, garantiza que las cosas se van a continuar haciendo bien en enfoque a los ciudadanos y lógicamente al bienestar que todos necesitamos, pues es de exaltar esto. Como me lo contaba ahorita aquí mi amigo César, no había participado en política, pero miren lo bueno o los buenos gobiernos lo que hacen, vuelven a darle la credibilidad al tema político, porque es que estos son los direccionamientos de una ciudad, de un municipio, y así yo quiero seguir emprendiendo con esta lucha para mejorar y reestructurar nuestro municipio Tuluá, porque Tuluá tiene todas las condiciones para ser la potencia del Valle del Cauca. Lo que falta es que trabajemos en equipo, que seamos conscientes de lo que tenemos y valoremos nuestro municipio. Bien, indiscutiblemente el apoyo de esta familia se va a ver marcado en las urnas, eso esperamos. Claro que sí, aquí ese respaldo es muy importante y como siempre lo he manifestado, todos los tulueños que quieran que Tuluá siga avanzando, que quieran generar esa calidad de vida para los ciudadanos, pueden participar en este proyecto. Este proyecto garantiza esta transformación, garantiza la innovación de la ciudad y lógicamente queremos garantizar que la gente también cambie ese pensamiento y vuelva a creer en la clase política, porque así es que se repotencializa un municipio. Bien, César, del plan de gobierno de negocio de Jorge Castaño, ¿qué les llama la atención para poder apoyarlo? Mira, algo que me llama mucho la atención es el tema de la exportación, porque tengo pues la experiencia en el tema de exportación y veo cómo fuera del país, como por ejemplo México, por ejemplo Chile, Ecuador, necesitan por ejemplo productos orgánicos en containers. Yo por ejemplo exporto panela granulada a México, a los Estados Unidos, a diferentes clientes, a Europa, al Reino Unido, y no es que sea complejo, los complejos somos nosotros, y esa es una de las cosas que más me gusta y algo que él comentó y tocó, es que él quiere hacer como una entidad donde ayuda a ese campesino verdaderamente, no una conferencia que hagan y el campesino se vaya con la conferencia y punto, no, un grupo o sí, que se conforme donde lleven al campesino, le hagan el contacto,
Sí, porque imagínese un campesino llamando a una cadena de supermercados en México con solamente que le diga, le hable mexicano, se asusta y cuelgue el teléfono. Eso es la realidad, ¿sí? Entonces que haya ese pilar y ese grupo que Jorge pues nos habló, y verdaderamente en todas estas laderas tenemos algo principal, que es el agua. Él también nos lo comentaba, el agua. Si tenemos agua, si tenemos tierra, podemos sacar miles y miles de frutas, ¿sí? Podemos sacar productos orgánicos, no todo es caña. También podemos opcionar por muchos vegetales, y creo que esta es una de las grandes cosas que me gusta de Jorge, la exportación, pero que no se quede allí, sino que verdaderamente haya un grupo. Mira que yo lo aprendí en Soriana, en una cadena de supermercados en México, que tienen ese grupo precisamente, y ese grupo se encarga de llevar al campesino hasta llevarlo a vender a Soriana. Es increíble ese tema, y más o menos para yo incursionar allí fue así. Sí, yo fui un campesino que incursioné en ese gran almacén de esa forma. Entonces, mira que sí se puede, y Jorge desde aquí lo puede hacer, porque no es nada complejo. Bien, ¿en qué momento una familia tan reconocida como la Bravo Carvajal él decide apoyarlo? Pues porque una de las principales razones es que nos ha encantado lo que ya se viene realizando en la alcaldía de Tuluá, y pues queremos que continúe en la misma línea frente a las cosas que quedaron faltando y se terminen definitivamente y no queden simplemente en un rastrojo o en un palo caído, sino que se siga continuando, porque esa es una de las cosas que siempre pasan. Termina un gobierno y viene otro gobierno y se queda todo como en la mitad. Y pues Jorge pues está dentro de la línea de seguir con el mismo, en la misma línea del gobierno que está en este momento. Vamos con los indicadores económicos en CNC Noticias. Aquí toda la información en CNC Noticias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CNC Tuluá Channel Plus en Facebook o en YouTube como Teluro Producciones.